queridos amigos, sean todos bienvenidos a otra entrega de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. ¿Qué mejor manera de comenzar nuestro programa sino con el sistema de baile y tendencia fitness? Iniciamos con el punto de encuentro. Comparten en familia y hacen bastante ejercicio en pro de nuestra salud. A continuación ampliamos esta información. Nuevamente el sistema de bailes y tendencias fitness se apodera del país. En esta ocasión la ciudad de Barcelona colmó su gimnasio de Paz y Vida para clases sabatinas de diversas tendencias. Niños, niñas, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad hicieron acto de presencia para reír, bailar y hacer actividad física, para así ir perdiendo kilitos decembrinos. Espectacular, fino, bueno para el cuerpo. La música, discutiblemente. ¿Qué música te gusta más y qué se siente hacer ejercicio? En la salsa, cada vez que puedo, cada vez que se me da la oportunidad vengo. Fino, súper chévere esta aeroterapia. A moverse para tener salud, es importante. De igual manera, la doctora Yamile de Martínez también estuvo presente en esta clase de tendencias y bailes. Además, aprovechó la ocasión para invitar a todos los televidentes a los 5K que se realizarán en el mes de febrero. Aquí seguimos todos los fines de semana, vamos a estar acá bailando, haciendo un llamado a todos estos jóvenes, a todos estos niños adultos que se integren a esta bailida. Vamos a hacer un llamado a la salud porque el deporte es salud y los invitamos a todos a pues acá acercarse todos los fines de semana, todos los sábados y también todos los días diariamente hacer deporte a estas instalaciones y también a sumarse, a sumar un paso por los niños con cáncer del oncológico Luis Racetti. Vamos a hacer una caminata familiar que hemos denominado caminata 5K, una caminata divertida, colorida, que va a contar de 5 estaciones totalmente divertidas. La primera estación vamos a lanzar papelillo, la segunda estación espuma, la tercera estación agua, cuarta estación caramelo y quinta estación antipase. Va a ser una caminata bien bonita, así que súmense a sumar pasos contra el cáncer por estos niños en Luis Racetti que lo necesitan. Ya no... Esteban Álvarez, director de deportes del Diander y presidente de Punto Olímpico, también se vistió de deporte para así impulsar esta actividad en el estado y por supuesto mantenerse físicamente bien y en forma, tal como lo hacen todos los asistentes. Ya el día de hoy estamos dando inicio a este calendario 2017, donde tendremos no solamente bailoterapia, sino muchísimas actividades fitness, las cuales, bueno, pasan a nutrir ese gran sistema deportivo, el cual hemos nosotros arrancado desde hace 3 años en esta gran ciudad, que hoy, sin duda alguna, es una potencia deportiva, la cual está tributando a muy contundentemente a la construcción de esa generación de oro. Bueno, también mencionar lo que va a ser 5K en los próximos días en el mes de febrero, allí en la jornada de carnaval, donde bueno, va a estar muy lleno de colorido, de muchas atracciones para el disfrute de familia, siempre yéndonos a eso, la construcción de un valor familiar, de un valor en hermandad, en compañerismo y en un grupo, en formar ese gran grupo deportivo de esta gran ciudad de Barcelona. Todos los fines de semana se lleva a cabo esta actividad, la cual espera impulsar este sistema y, por supuesto, estar presentes en cada estado del país. Los invitamos para que hagan cualquier actividad física y para que asistan al 5K que se realizará este 26 de febrero en el estado Anzoátegui. Ahora vamos a hablar de una de las noticias más relevantes y que impactaron el movimiento olímpico, ya que la estrella jamaiquina Usain Bolt fue despojado de una de sus 9 medallas de oro por el dopaje de su compañero de equipo de relevo 4x100 Nesta Carten en Beijing 2008. A continuación ampliamos esta información. Usain Bolt perdió su triple.
El Comité Olímpico Internacional le retiró al velocista una de sus medallas de oro tras la descalificación del relevo jamaicano de 4 por 100 metros que se coronó en Pekín 2008 por el positivo en dopaje que dio uno de sus integrantes. Nesta Carter, compañero de Bolt, fue reconocido culpable al detectarse un estimulante no autorizado dentro del programa de reanálisis que el COI ha realizado en los últimos meses a más de 1,000 muestras de Pekín y Londres 2012. El oro que perdió Jamaica será para Trinidad y Tobago, mientras que Japón se quedará con la plata y Brasil subirá un escalón del cuarto lugar hasta el bronce. De esta manera, Bolt ve rebajada su cuenta de campeonatos olímpicos de 9 a 8. La superestrella del atletismo declaró en los Juegos de Río 2016 que estaba consciente que su cuenta de medallas podría descender por el caso Carter, pero aseguró que no cambiaría nada sobre su legado. También el Comité Olímpico Internacional despojó de los dos metales plateados a la rusa Tatiana Lebedeva en salto triple y salto largo de Beijing 2008. Nosotros hacemos otra pausa y ya venimos con más de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. El punto de encuentro de nuestros deportistas, contándoles que ya culminó el proceso de inscripción de la segunda corte del programa formador de formadores, acreditación por experiencia, en donde el Comité Olímpico Venezolano le da la oportunidad a atletas y a entrenadores de gran trayectoria de sacar su título de TCU, pero dejemos que el reporte nos explique. La primera promoción bajo el programa formador de formadores que acredita por experiencia a los entrenadores venezolanos tuvo su punto cumbre durante el acto de graduación realizado en la sede de la Escuela Naval de Venezuela en el estado Vargas. La Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco y el Comité Olímpico Venezolano entregaron los títulos de la 39ª promoción de técnicos superiores universitarios en deporte pertenecientes a la primera de acreditación por experiencias profesor Osvaldo Papelón Borges. Todo esto a 80 entrenadores de toda Venezuela a quienes debidamente se certificó en su área. La patria necesita un cambio en el sistema competitivo. Y creo que cuento con esta avanzada. 80. Una vez tuve la esperanza de más de 300 que llegaron de Cuba. Ahora radico la esperanza en estos 80 que se están graduando hoy y los posibles 80 que van ahora. El programa formador de formadores fue una propuesta que nació dentro del Comité Olímpico Venezolano con la intención de profesionalizar a quienes por experiencia han dejado un legado en el entrenamiento deportivo de Venezuela. A ello se le sumó la voluntad de la UTAE de servir como plataforma para darle carácter académico a la certificación de experiencia. Bueno, muy contento de este reconocimiento a todos los entrenadores. Nosotros siempre tuvimos la esperanza de que nos reconocieran a nivel nacional con esta iniciativa del Comité Olímpico y del Instituto UTAPER, que es un reconocimiento al esfuerzo, a todo el sacrificio que se hizo por muchos años. Muchos de nosotros fuimos atletas, fuimos entrenadores, estamos también en la dirigencia. Yo creo que esta era una deuda que ya se está cumpliendo. Me siento muy orgullosa de pertenecer a este grupo que hoy en día nos estamos graduando. Agradezco a la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara de Eloy Blanco y al Comité Olímpico, sobre todo, por esta oportunidad, por este honor de pertenecer a este grupo, que nos dieran este reconocimiento. La alianza que ha tenido el Comité Olímpico Venezolano con la Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco en Barquisimeto, que ha hecho posible realidad y realidad este gran logro que estamos haciendo ahorita, debido a que nosotros somos entrenadores que hemos venido trabajando desde hace muchos años, hemos hecho muchos cursos, hemos estudiado en nuestro deporte, en nuestras especialidades. Lo único que no hemos podido es
llegar al título universitario como tal, porque nuestro trabajo nos impedía. Gracias a esto nos evaluaron por fin todo el trabajo que hemos hecho en todos estos años, y mediante un baremo especial que ellos tienen, que cumple con todos los requisitos de una carrera normal y formal, nos dan este título universitario de DCU en deporte. Con la graduación de estos 80 entrenadores, Formador de Formadores cumple con una primera etapa del proyecto. Esta corte buscará licenciatura en los próximos meses. Y nuestro primer atleta en asistir a una máxima justa universal recibió también un homenaje por parte del Comité Olímpico Venezolano en la primera corte de acreditación por experiencia, una mención especial. Y precisamente vamos a hablar de él y vamos a felicitarlo porque el 2 de febrero cumple 92 años. Así que vamos a recordar a este gran hombre, que es una excelente persona, un gran padre, un gran amigo, excelente compañero y un héroe venezolano. Fue el primer venezolano en participar en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Con gran nostalgia, recuerda sus triunfos en los Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos. Se siente muy orgulloso de haber llevado el tricolor nacional a diferentes escenarios deportivos del mundo. Julio César León, ilustre ciclista nacido el 2 de febrero de 1925 en Trujillo, capital del estado del mismo nombre. Las vivencias con sus hermanos y los consejos de sus padres marcaron su juventud. Eran muy afectuosos, muy, muy cuidadosos para que yo recibiera una instrucción y para que todos nosotros recibiéramos una buena instrucción. Mi madre era una mujer muy apasionada de las artes y mi papá era un general de la República, pero también un hombre de mucho valor. En el año 1937, para conseguir recursos y lograr cumplir su sueño, el joven trujillano de 12 años de edad se traslada a la ciudad de Caracas en una bicicleta. Tardó 44 días en un recorrido de 850 kilómetros. Luego de obtener numerosos triunfos en Venezuela y varios países, el mayor sueño de este atleta era participar en unos Juegos Olímpicos. Y a sus 23 años de edad, con entereza, disciplina, compromiso y liderazgo, logró convertirse en el primer venezolano en participar en el magno evento del deporte, en Londres, 1948. Esperemos que sus familiares, amigos y toda la comunidad deportiva celebren este cumpleaños de este hombre que aún tiene vida para darle a nuestro deporte. Nosotros hacemos otra pausa y ya venimos con más. Sintonía de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. A continuación vamos a disfrutar de un reporte relacionado a la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Venezolana de Taekwondo, quienes mostraron el informe de la gestión durante el 2016 y también le hicieron un reconocido homenaje a todos los atletas que dejaron el nombre de nuestro país bien en alto durante ese año en esa disciplina. Veamos. La Federación Venezolana de Taekwondo realizó este sábado su 32ª Asamblea Anual Ordinaria en el Centro de Alto Rendimiento Hong Kong, ubicado en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Reunión que sirvió además para entregar reconocimientos a los atletas más destacados del 2016 y debatir los estatutos de la federación. Bueno, sí, para mí una experiencia demasiado bien, porque ya que fueron mis primeros Juegos Olímpicos e intenté dar todo para mi país, para traer la medalla olímpica. Bueno, sí, para nosotros siempre es un orgullo estar aquí, ya que podemos estar al tanto de la competencia que se viene en todo el ciclo olímpico. Bueno, siempre, como lo dije, pues siempre es un agrado. Siempre hay cosas nuevas y más que todo con el nuevo cambio de reglamento.
Bueno, que como ahora hay el nuevo cambio de taekwondo, reglamento, ahora hay muchas cosas más vistosas y esperemos a que se lleguen los Juegos Olímpicos para que la gente pueda disfrutar de un mejor taekwondo. Bueno, primeramente, buenas tardes. El año 2016 de verdad fue muy importante para el taekwondo venezolano, ya que gracias a nuestro compañero Edgar Contreras nos reindicó en el campo deportivo de llegarnos otra vez a las Olimpiadas. La verdad, nos sentimos muy contentos de haber clasificado por lo menos uno de los cuatro atletas que fuimos al clasificatorio. La verdad, cada uno de los atletas se esforzó mucho en la preparación y estoy muy orgulloso de todo. En el evento se reconoció el esfuerzo del equipo que participó en Río 2016, así como a los competidores que intervinieron en el Campeonato Mundial de Punsei celebrado en Lima, Perú, al igual que a árbitros y asociaciones regionales. Nosotros fuimos antes para Río Olímpico, pero más antes ayudó Federación Venezuela. Nosotros fuimos para campamento en Corea, todo cosa bastante preparado para Open Competencia. No aprovechamos muy difícil para medalla. Pero nosotros ahora poco a poco practicando, pero necesitamos bastante infantil y cadete y juvenil. Una parece escalera. Poco a poco arriba, después nosotros para selección nacional, después también para 2020, para Tokio, para mejorado. También se expuso el informe de gestión de 2016 y se reconoció también a las asociaciones regionales de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Lara por los títulos absolutos obtenidos en los eventos nacionales en las distintas categorías. Bueno, para nosotros como federación es altamente satisfactorio la asistencia de más de 19 estados con sus respectivas comisiones de atletas, entrenadores y árbitros, donde hemos sometido a la aprobación la memoria del año 2016 en cuanto a eventos nacionales e internacionales, en donde en eventos nacionales hemos tenido la participación de más del 80% de los atletas. Y a nivel internacional, para nosotros ha sido el retorno al circuito olímpico con un muy merecido quinto lugar en Río 2016 con nuestro atleta Edgar Contreras. Amén de los distintos campamentos nacionales e internacionales, campeonatos nacionales en las distintas categorías que hemos tenido. En la Copa de Embajadores hemos tenido más de 2.500 atletas asistiendo al evento. Y aspiramos en este año 2017, que es el año de la reserva deportiva, trabajar muy fuerte con las categorías menores, cadetes, juveniles. Vamos a trabajar muy fuerte con las ligas nacionales, que creo que es un instrumento que va a ayudar a desarrollar nuestro deporte competitivamente hablando. Y por supuesto, nuestro evento fundamental, que serán los Juegos Bolivarianos del año 2017. Cerraron dicha asamblea con análisis de los avances del arbitraje nacional e internacional y se aprobó el calendario nacional e internacional correspondiente a 2017, entre otros tópicos. Y es precisamente en el dojo del maestro Jun Kin Kim en donde se llevó a cabo la asamblea, donde se formaron nuestros medallistas olímpicos, como el caso de Arlindo Gubella, Adriana Carmona y Dalia Contreras. Otra federación que también le ha dado grandes frutos a nuestro país es la Federación Venezolana de Atletismo, quien este viernes cumplió 80 años. El pasado viernes se cumplieron 80 años de la Federación Venezolana de Atletismo, deporte que logró el año pasado clasificar su mayor cantidad de competidores a unos Juegos Olímpicos al llevar 15 atletas a Río 2016. Su presidente, Wilfredis León, resaltó que una de las metas más importantes para este año es clasificar al menos 20 atletas para el Mundial de Londres 2017. Además, es importante también acelerar los planes de recuperación de las pistas nacionales para que los atletas puedan desempeñar sus entrenamientos y competencias de la mejor manera y no estén propensos a lesionarse por condiciones adversas en los espacios deportivos. Con sus 15 deportistas en Río, el atletismo rompió su récord de participación en Juegos Olímpicos que había establecido hace 4 años en Londres 2012 con 12 atletas. Además, fijó una marca histórica al clasificar su mayor cifra de mujeres, 6,
solo una menos que la suma de todas las que habían competido en pista y campo en ediciones anteriores. 4 en Londres 2012, 1 en Beijing 2008, 1 en Montreal 1976 y 1 en Múnich 1972. Además, en Río, el atletismo venezolano logró su primera medalla de plata en la historia olímpica, luego que Yulimar Rojas consiguiera el segundo lugar en el salto triple. Ese mismo año, Rojas se convirtió en la primera campeona mundial adulta del atletismo venezolano tras conquistar la prueba de salto triple en el Mundial Bajo Techo de Portland, Estados Unidos. Entre los logros obtenidos por la Federación Venezolana de Atletismo se encuentran las dos medallas conseguidas por Arnoldo de Bonis y Yulimar Rojas, ambos en salto triple, y por supuesto dejaron el nombre de nuestro país bien en alto en una máxima justa universal. Bien amigos, de esta manera nosotros hemos culminado la presente entrega de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, por el Twitter e Instagram, @puntoolimpico, nuestro portal web www.olimpico.com.be y nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.